Dime, 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 dime. ¿Ya estás empezando? Estamos aquí, manín. Guayaba. Guayaba Fox. Guayaba Fox. No, no, Fox. Guayaba Fox. Y Tono. Versus. Y Tono Mar. Tono Mar. Mar. Marta. Marta y Fox. Marta y Fox. Marta y Fox. Marta y tú. Entonces, yo diría que vamos a ver un Mar Fox ahora. Vamos a ver ese match. Yo no sé, ¿verdad? No, yo bueno. Yo estaba viendo unos money match. Me dijeron las malas lenguas. Oí de las malas lenguas, ganó Tono. Por mucho. Y fue Fox Dito. Pero estamos viendo el Marf aquí. Bueno, manín. Tono es muy bueno contra los Foxes. Guayaba es más conocido en contra de los Spaces. Sí, sí. Y en contra de Sheik, que lo juega mucho. Pero ahora que es Marf. Es un Marf y no un Marf cualquiera. Es un Marf. No un Marf cualquiera. Marf preciso. Y no entiendo por qué es del primer mundo. Realmente. Porque a Guayaba le encanta. Le encanta, ¿verdad? Es del Battlefield de Guayaba. Es el Battlefield de Guayaba. En contra de Marf, no sé, es cuestionable. Es cuestionable. O sea. Un grab del Marf es letal. Y no es lo, tú no puedes decir lo mismo del grab de Fox contra Marf. A menos que... Edge guard shines, etcétera. Sí. Pero para tú ponerlo en la esquina Marf, a este Marf específicamente. Exactamente. Ahí vemos que Guayaba viene su segunda vida. Final Destination. O sea, son cosas que son de esperarse, pero... A Guayaba le encanta este boom. Edge guards así son las cosas que empatan el juego, manito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se habló mucho por este torneo. O sea, no, mira, mucha se gente habló bastante. Pero y nuestro señor aquí, Tono, es una de las personas que más ha hablado. Bueno, manín. Pero ha podido respaldar sus palabras hasta ahora. Vamos a ver si él llega todavía, porque él está hablando que él va a ganar en primer lugar. Vamos a ver. Tiene dos obstáculos grandes que rebasar. Que, todo, o sea, el Saibi entero. Le dijo, toma, yo soy Ken. Y no de Barbie, ¿eh? Sí, pero Guayaba como que está reponiendo. Guayaba reponiendo su furia. Sí. Guayaba a ver, no lo deja en R a Tono. La verdad, Guayaba en el Fast Tournament, ellos tuvieron un set muy pegado. Vamos a ver. Y si... se jugó mucho también en Final Destination. ¿Vale? Y Guayaba estuvo adaptándose cada vez más a la mano. No logró. Él logró ganarle una mano aquí. Okay. De las tres que se jugaron, creo. Y parece que todavía está diciendo, yo creo que yo todavía puedo ganar. Yo sí, creo que porque es que este mundo le gusta demasiado a Guayaba. Él está diciendo, yo creo que yo lo puedo hacer mejor aquí, aún aquí. Muy buen recovery de Guayaba. Ok. ¿Le funcionó? Tono, fallando la mil. Oh, ¿va qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Tremendo! Y todas las tres Dios vidas... Mío. Que le ha quitado Guayaba a Tono. Ok, toma. Near. Toma, ok. ¡No! Pero se mata Tono. Wow. Eso hubiera sido un buen final. Pero porque fue un tremendo Guayaba combate. Le remontó el juego. Tremendo combate. Fue un buen Edgeguard, pero bajó mucho. Sin perder tiempo, señores, vamos a Yoshi Story. Okay. Guayaba empezando con Shine. Parece que Guayaba quiere la revancha en contra de Al Gliss. Guayaba, sí. Guayaba está caliente. Pero Tono dice, espera, wow, Tono, un personaje, un player que muy famoso por su precisión. Ahí tiró un Power Smash que estaba muy cuestionado. Se esperó un poco, pero lo arregló. O sea. Lo arregló, pero... Se salió un poco de la línea pintando y después hizo la línea más grande. O sea, que no se salió, teóricamente. Ok. Reset. Jab reset. Estamos... Up till. Los jab resets upper, son reales. Upper. Los uppers son reales. Pero los más reales fue esa, más real fue esa defensa de Guayaba, señor. Dios mío. Pero Guayaba dice, yo voy a hacer DI. Power smash. Al tipper voy a hacer DI. Al segundo, no importa. No hubo forma, manín. ¡Wow! Leyéndolo. ¡Wow! ¡Buen fallo! ¡Manín! Y sigue... Ok.
Parece que el Saib estaba muy alto o hizo el jab un poco más rápido de lo que debía. Bueno, señores, OP. No sabemos cuál fue la idea de cuál fue la idea de. Sí, está fallando, Tono. Está fallando, se está desesperando. Sí, no se ve tan preciso como la mano anterior. Sí, no está pareciendo. ¡Uf! Y Guayaba dice. Shining up smash. Guayaba dice, tú vas a ser de ahí para adentro a mi Shine. Sí, sí, se está desesperando, Tono. Y yo lo voy a sí. No. Un hombre que. Se puede ver realmente cuando está cubriendo las opciones, que a veces tira los golpes antes de que sí, debe. Sí. Y eso es una totalmente una señal. Él puede hacerlo, pero tiene que calmarse un poco. Está super even, señores. Vamos a ver. Empezamos el juego de nuevo de cero. Vaya, sí, se está desesperando, manín. Está tirando disparate, manín. Y Tono, de nuevo, vamos a ver si... ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh, wow! Guayaba de verdad, se está en... más preciso. Ah. Ok, wow. Se rebaló ahí. Esto no es Mario Kart, señores. Oh, para abajo. Muy buen ángulo. No te lo esperaba eso. Esto debería ser todo lo que ella escribió. Debería, pero no lo es. Oh, vamos a ver. Parece si Guayao puede sí lograr el comeback, ¿no? 1-1. Manín, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ok, tercer juego, sigue estando even. Guayaba con el cambio de color y el Double Shine, todo en un mismo torneo. Vamos a ver. Oh, super preciso el Shine para matarlo. Super preciso. Guayaba se está viendo muy fuerte este juego. Oh, pero yo nada más hago pestañas, señores. Dreamland, tremendo counterpick para Mars. Y Guayaba le está sacando el juguito. Este juego se está viendo mucho menos pegado de lo que cualquier otro juego se ha visto. Pero... cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Tono sigue teniendo no mucho por ciento. Y es Mars también, pero... Mira, no murió ahí. Eso es muy importante. Pero, no morir es muy importante, sí. Bastante, yo creo que es vital. Ok. Tono no quiere comeback, señores. Guayaba tiene que terminarlo ahora. Yo creo que todo muy es buen posible. Shine. Trató de hacer su signature. Shine up smash, le salió un OP. Se pegó el backer y vamos a ver qué pasa. Muy lento, subió muy lento. Tono tiene mucho por ciento ahora realmente. Y Guayaba no murió cuando debió morir para que Tono. Muy buen Dancing Blade, señor. Pero. Bueno, señor. Oh, un shine para callar al público, gente. Shine. O sea, no me hagan bulla a mí. Y aquí estamos en el o sea, estamos en SFM, estamos en la casa de ellos y podemos ir cada vez que Tono hace algo bien, que la gente aquí se emociona. No hay tanto público de la capital, que es de donde es Guayaba.
Sí, pero estamos aquí, manín. Wow, guayaba. O sea, es un improvement, es una mejoría, mira. Se paró en el pits, cambió la goma y dijo, vamos a esto. Bueno, pero volvimos a Final Destination, señor. Volvimos a Final Destination. Wow. ¿Quién fue que ganó en Final, Guayaba? El payback, ¿eh? Guayaba fue que ganó en Final la primera, ¿sí? Sí, Guayaba ganó primero en Final. Tono sí. Ganó en Yoshi Story. Y ahora Guayaba volvió a Final Destination. Why? Después de Yoshi's, Guayaba ganó en Dreamland. Guayaba ganó en Dreamland. Dreamland. Y Tono volvió a Final Destination. Guayaba aprendiendo. Parece que Guayaba está recapacitando acerca del mundo y dice, bueno, mejor no. Mejor hay mejores opciones. Sí, pero es el counterpick de Tono. A veces lo que uno quiere es lo que a uno lo mata. Pero, aún así, como él le gusta tanto a este mundo, él es bueno. Y se ve porque ganó el primero que fue aquí. Aunque... Fue un poquito... Sí. Aunque él tenía el lead, de verdad tenía el lead como quiera para ganar. Porque él lo mató, matándole tenía dos vidas y Tono tenía una cuando se tiró. Y está muy even, señor, está mal. Oh, muy buena gana. Wow, ¿qué? He visto que René y Tono tienen eso en contra de los Paces, ya sea Fox y Falco. Cuando tiran tiro, ellos se mandan corriendo. Porque ven una vulnerabilidad en cuando tú estás tirando los tiros y sí. Pueden hacerte lo que es un dash attack o un agarre. Hay un tremendo tipper y no completa lo otro. Confiado, y pagará, o sea, el precio. Sobre, mira, no caí donde yo quería que yo cayera. Lo siento. Oh, wow. La llave sube. Otro agarre, backer. La misma situación. Softly. Exactamente. No fue tipper esta vez. No, tipper, down tilt. Muy bueno. El porciento combinado con ese down tilt. Back throw. Posiblemente un error. Lo estaba buscando algo. Está fallando los punishes. ¿Qué? ¡Oh! In again. Tono, lo mismo. No reaccionó bien. Lo el mismo que ahorita en el Final Destination. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Sign fallido, señores. Y puede cortarle la mano y también el set, pero Guayaba dice, no, espera. ¡Oh! Sign turnaround backer. De Tono le costó. Muy bueno, Guayaba. Demasiado. Guayaba, number one. Demasiado. Y Guayaba pasa a Grand Final.